días, en representación de Taller Andaluz y como patrocinador de Jerez. El Jerez, estamos aquí para presentar el partido entre el Sevilla y Atlético. Y os paso con el presidente, que tendrá unas palabritas. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a todos los medios por su presencia aquí. Y en primer lugar hay que agradecer al Hotel B&B de Jerez, que nos acoja para la presentación de este acto, este partido tan importante que celebramos con el Sevilla Atlético, y que sobre todo es un homenaje al colectivo azul en su 30 aniversario. También va a ser el homenaje a Bruno Herrero, un jugador que nació en la cantera, que ha estado disputando fútbol por toda España, en Salamanca, en Murcia, en Sevilla fundamentalmente, y nació también dentro del Pilar y en la cantera jerezista. También vamos a hacer la presentación del brazalete de capitán de Jerez, y así como otros actos importantes, pero de ellos el más importante de todo es el 30 aniversario del colectivo. Fijaros, yo siempre lo he dicho, y los que me conocéis ya sabéis que vuelvo a repetirlo insistentemente: este club no hubiera nacido sin la participación del colectivo azul. Colectivo azul en este club ha sido muy importante. Ellos fueron los que nos forzaron a los más mayores, o a los que éramos un poco más mayores que ellos, a que hiciéramos aquella asamblea de donde se decidió que iniciáramos nuestra participación en el club. Mi padre así lo decía: el club que nació no hubiera sido nada sin la participación del colectivo, a quien se le da las gracias desde aquí. En el partido en sí, hay que decir que nos enfrentamos, gracias de nuevo a la colaboración de Álvaro Ojeda, aquí está aquí presente, y gracias a su buena relación con don José de Castro, presidente de Sevilla, a un equipo fantástico, una de las mejores canteras de toda España. Y bueno, ahora que estamos de moda, nos hemos enfrentado con el Real Madrid Castilla y hemos ganado, que no nos hemos enfrentado también a otro equipo superior en categoría, como es el Sanluqueño, y también hemos resultado vencedores. Esperemos que también lo hagamos con el Sevilla, con todo mi respeto, que es un club magnífico, encantador, y con quien tenemos un hermanamiento con los Virus de Sevilla, y que somos dos clubes muy parecidos y casi hermanos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra participación y ojalá que ganemos. Gracias. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer profundamente el gesto que tiene el club hacia nosotros. Son 30 años, 30 años de jerecismo, y bueno, muchísimos miles de jóvenes que han vivido el jerecismo desde Fondo Sur, desde esa grada que tenemos ahí atrás, y que han adquirido unos valores y una defensa de la ciudad, del escudo, del club, y que bueno, es una tradición ya 30 años, son una fecha, creemos que con una entidad suficientemente importante como para celebrarla por todo lo alto. Realmente, bueno, el aniversario es en noviembre, pero hemos, como ya hicimos en la presentación, decidimos extender un poco los actos, dada la entidad que tiene la fecha y la historia del grupo, extenderla a lo largo de toda la temporada. Y bueno, en concreto, pues muy agradecidos por este partido conmemorativo al club, a la directiva. Y bueno, como sabéis, pues no puede haber mejor rival que un Sevilla Atlético, que representa pues al sevillismo, a nuestros hermanos de Virin Norte, que estarán aquí presentes el viernes, y con los cuales, pues bueno, uno de los actos pues será esa convivencia y esa previa con toda nuestra hermandad sevillista, y en concreto con nuestros hermanos de Virin Norte. Y bueno, también haremos algunos pequeños actos que están incluidos dentro de nuestro aniversario, como por ejemplo, como ha explicado bien don Ignacio, el tema del brazalete conmemorativo y alguna cosita más que será sorpresa durante el partido. Y simplemente, pues bueno, esperando disfrutar de una temporada histórica para nuestro club, histórica para nuestro grupo, histórica para el jerecismo. Y nada, simplemente agradecer nuevamente el gesto que ha tenido hacia nosotros.